para retomar aquello que decíamos ayer, de mirar el espacio de la comunicación pensándolo como un espacio no neutral, como un espacio en el que las cosas no es que circulan ni fluyen sin distorsiones, que todo el mundo entiende lo que uno dice, que si lo que uno dice es verdadero va a ser reconocido como verdadero, si es valioso va a ser reconocido como valioso, y que la valoración que uno hace en el momento del laboratorio, cuando piensa su intervención, va a ser equivalente en el momento de la recepción. Como esto no sucede en la realidad, no sucede ni en las relaciones personales, uno dice una cosa y otro entiende otra. Creo que vale la pena en esta reunión seguir con una cuestión de algo así como de espiral. Si Daniel nos dijo la estructura, Carlos nos planteó algunos modelos de intervención, yo voy a tratar de pensar a ustedes en el terreno. El involucramiento de los actores en los planes de RCE no depende de los canales que se pongan a su disposición para participar, sino de motivaciones, aspiraciones y recompensas legítimas que parten de sus expectativas. Subrayo legítimas. Pero si ustedes van a trabajar con una escuela, la maestra, la directora, el cuerpo docente, el cuerpo de pedagogos, tiene otras cosas que hacer. Tiene otras cosas en las cuales destinar su tiempo. El tiempo que le dediquen a ustedes tendrá una calidad u otra, la calidad de la atención será una u otra, en función de que, no de que los canales que ustedes pongan sean suficientes, que hagan una mesa, un desayuno, que dispongan de, sino de lo que ellos creen que va a haber como resultado para el espacio en el que ellos se sienten identificados. El voluntariado tiene que ver. Cuando uno hace algo, siempre hace algo en función de uno, porque lo siente propio, porque lo siente valioso. No hay externalidad. ¿Se entiende esto que digo? Uno se activa en función de lo que, de lo que tiene como horizonte cognitivo, de lo que tiene como universo de valores, de lo que tiene como aspiraciones. Entonces, la primera cuestión que quiero plantear acá es que no son los canales lo que dependen, lo que definen el involucramiento, no la participación. Dos cosas distintas. Nosotros necesitamos que se involucren. Nosotros necesitamos, es decir, que esa política ingrese en el núcleo de la operación de quienes nosotros ayudamos. Que sea apropiada por ellos. Y para eso nosotros tenemos que conseguir identificar las motivaciones, las aspiraciones y las recompensas legítimas y las expectativas. Las expectativas son las esperas las societales. ¿Qué espero yo que otro haga? ¿Que otro diga? ¿De qué manera supongo que va a funcionar? El ajuste de expectativas, de esto vamos a hablar, tiene que ver con que eso que se espera de nosotros se parezca a eso que nosotros vamos a hacer. Sobre esto vamos a hablar bastante. ¿Hasta acá estamos? Las expectativas se construyen por la percepción de lo que realmente está en juego en estos proyectos, las expectativas respecto a los proyectos, y de su visión acerca de cuánto de los resultados depende de su esfuerzo y participación. Y acá estamos en otro plano más, que es, y que tiene que ver con la pregunta que le hacía a Carlos ayer, a última hora, vinculada con si las empresas generan las condiciones para que otro haga o si las empresas deben involucrarse en el hacer. Si las expectativas dependen de la percepción de cuánto de los resultados depende del esfuerzo y la participación de quienes están en el terreno. Nosotros podemos reemplazarlos. Una fundación o fundaciones de bancos tienen la capacidad de llegar al colegio y decir, miren, vamos a poner este dinero. ¿Qué necesitan? Necesitamos algunas computadoras, necesitamos... Listo. Córranse, las compro, uso los sistemas de licitación del banco, voy a poner las computadoras, los voy a capacitar con nuestros equipos de informática en la fundación, el colegio queda desplazado de esa intervención. Por lo tanto, no se involucra, por lo tanto, no se apropia de ella y por lo tanto le parece exterior a ellos. La participación de los actores sirve para legitimar formalmente a las políticas. Es el involucramiento el que sienta las condiciones para que se enraícen en el territorio y la comunidad se apropie de ellos.
Dije tres veces lo mismo. Y debe tomarse, las dos primeras tuvo en algún círculo, la tercera me queda muy suelto, sino. Debe tomarse en consideración que la representatividad de los actores organizados y participantes es limitada, no cubre a toda la población y no se refiere a todos los problemas o intereses existentes en un lugar y en un momento dado. Nosotros cuando interactuamos, las organizaciones y la realidad es compleja. Existe la complejidad. Ayer les decía, les propongo que lo miremos desde la complejidad. Asumamos que hay complejidad. Nosotros ayer vi un intercambio entre unos que pensaban que un discontinuo programa era malo y otros que pensaban que había sido superado. No hay una realidad objetiva ahí. No hay ninguna realidad objetiva. Hay dos percepciones. Y no hay dos que están tendiendo para lugares distintos. Hay dos que están pensando lo mejor, que están acá participando, que quieren lo mejor y que entienden desde una valoración y desde otra valoración que lo mejor son dos caminos distintos. Es muy importante saber eso, porque si no, porque quiero decirles, no hay que idealizar los lugares en los cuales desembarcamos. Ahí hay conflictos, hay intereses, hay mezquindades, hay miserias, hay cosas buenas, hay cosas malas, hay gente que trabaja mucho, hay gente que trabaja poco, hay gente que quiere buenas cosas y hay gente que quiere malas cosas, como en cualquier lugar, en cualquier lugar. Nosotros tenemos que identificar, tenemos que tener presente que cuando estamos hablando con unos representantes, representan una parte de esa organización y que estamos teniendo una visión limitada de esa organización. Esto es para proteger la política que vamos a hacer. Porque si no, vamos a exponer a la política. Porque tal vez esto significa que debemos construir consensos exteriores a la definición de esa política. Los determinantes comunicacionales en el espacio local y en el espacio no local y en todos los espacios. Esos son estos, creo. Paradigma. Paradigma es una palabra ya utilizada, sobreutilizada, es un cliché, ya paradigma se aplica para cualquier cosa. El modelo de formación de la selección, si defiende con 3-4 es un paradigma. Ya paradigma es todo. Para esta charla, si a ustedes les parece bien, digamos que paradigma es el modo en el que uno se para frente a la realidad. ¿Qué es primero y qué es segundo? ¿Qué es valioso y qué no lo es? ¿Qué es importante y qué no es importante? ¿Qué es verdadero y qué no es verdadero? ¿Qué es creíble y qué no es creíble? ¿Quiénes son creíbles y quiénes no son creíbles? Entender el paradigma también es entender dos cosas que nosotros tenemos que conocer de nosotros mismos. Una es la reputación, y la reputación es una habilidad que se nos reconoce, una habilidad, una destreza. Este equipo es muy bueno generando, supongamos, haciendo una transferencia de conocimiento en formulación de proyectos para las empresas. Mira, te llega cualquiera de las cuatro fundaciones y vos le tirás un problema que no sabes cómo y te lo devuelve en un proyecto, te lo devuelve problematizado. Te dice, mira, vas a tener que empezar por acá, papá, pum, vas a este lugar. Este es tu plan de trabajo, tus acciones, el modelo de financiamiento que vos podés tener. Este es un cronograma posible. Deberías alinear estos recursos. No dice, son buenos. No dice, son simpáticos. No dice, son buenos profesionales. Son buenos formulando proyectos. Son buenos formulando proyectos. Nosotros, la habilidad, Fabio daba un ejemplo otro día en otro sentido, pero digamos, ¿qué habilidad espero yo de Juan Manuel? Que filme bien. Yo no espero que sea un gran amante, de eso quiero hablar después, pero no ahora. ¿Me entendés? Un buen padre que juegue bien de nueve. Hay una reputación. Yo espero que él... Si yo le reconozco la habilidad de que filme bien, esta relación funciona bien.